con eh, lo que he hecho con el abrigo he sacado lo vamos a hacer con una capucha que queda muy bonitos le he sacado ya los patrones y mirad, yo he elegido una tela es como un peluche es muy muy esponjosa es muy blandita muy, muy no sé es como muy de bebé es para mí pues la mejor que, que podía tener para la mejor que podía elegir para hacer un abrigo de estos calentitos que dan ganas de meterse dentro, podéis utilizar eh, tipo polar o lanita, eh, fieltro, cualquier cosa que tengáis por el taller podéis utilizarlo para hacer este tipo de abrigo. También el paño os vendría muy bien. Eh, sí que es cierto que es un tejido que me va a dar muchísima guerra porque hasta que no esté cosido. Y un poco sobrehilado, remallado, se va por todo, va saliendo todos los pelitos, y esto me va a dar un poquito más de guerra, pero bueno, vamos a, a os voy a explicar lo que he hecho. Mirad, yo he sacado los delanteros en yo he elegido el mismo tono de, de la ropita de Erika para hacer el forro del, del abrigo, eh, lo he sacado así: un delantero, otro delantero. Después la espalda la he puesto, ya sabemos cómo se hace, hacia un lado se dibuja, se da la vuelta y se hace el siguiente y bueno las mangas lo único que son mangas de abrigo y para esta ocasión he hecho las mangas como son las mangas sastre las mangas de chaqueta que tienen la parte de delante un poquito más cortita que la parte de atrás entonces como la, la blusa de Erika tiene la manga de farol que es una manga muy abultada pues he pensado que si la hacía recta iba a quedar un poco rara y entonces lo he hecho como hago pues eso un abrigo o una chaqueta sastre para mí lo he sacado en pequeñito para... Para nuestra Erika, esto eh, lo único es: eh, yo os he puesto una marca delantero y espalda y la mitad, y es lo que tenemos que marcar, porque ya os comento que es una manga que lleva eh, una parte, la parte de delante, más cortita que la parte de atrás. Esto lo hacemos dos veces y dos veces también la capucha. Hacemos igual, hacemos una capucha y después la siguiente la hacemos a la inversa. Esto mismo lo hacemos en este tipo de tejido. No lo voy a mover mucho porque ya os digo que suelta muchísima pelusa hasta que no esté cosido. No, no lo vamos a ver en condiciones. Bueno, pues mirad, yo eh, lo que vamos a hacer va a ser coger aquí esta pinza. Va a ser lo primero que vamos a empezar a coser. La pinza de la de la capucha. Metemos por un lado, sacamos por el otro y nos tienen que coincidir las dos los dos las dos líneas que hemos marcado. Simplemente cosemos desde aquí hasta el final, no hasta donde termina el dibujo, sino hasta el final de la costura que ya hemos dejado. Esto lo hacemos en las dos partes y vamos a hacerla también en la capucha del tejido exterior. Vale, yo voy a sacar aquí mi capuchita y vamos a ir haciendo los pasos poquito a poquito para irnos enterando todas. ¿Veis? Se coge exactamente igual. Como veis, le he dejado muchísimo margen de costura porque mirad lo que os estoy comentando. Y lo que no quiero es dejarle poquito y que cuando llegue a ella me quede sin nada. Entonces, por eso es lo que veis más. Eh, vamos a hacer las dos partes de, de la capucha, de la, de la tela del abrigo, de la tela exterior. Y ahora vamos a cogernos también el, la espalda del forro derecho con derecho de. La parte del forro. Esto es el forro, aunque lo veáis así. No es la parte de fuera y hacemos también lo mismo aquí. Entonces, en el forro vamos a coser los dos eh, los dos hombros y los dos costados, ¿vale? Ya os digo que no hagáis solamente desde donde está el dibujo, sino desde donde está la costura, porque así vamos a afianzarlo todo un poquito más. Y ahora, de la parte de, del abrigo, vamos a coger el delantero, vamos a poner la espalda del derecho y vamos a poner derecho con derecho. Y en esta ocasión, lo que vamos a hacer va a ser en el abrigo solamente coser los hombros, nada más. Y ahora ya empezaré a recortar. Toda esta tela que he dejado, y ya os he comentado el motivo por el que está así. Abrigo exterior solamente los hombros, forro, hombros y costados, capucha solamente lo que es la, las dos pinzas, y de la parte exterior también las dos pinzas. Voy a coser todo esto y vuelvo enseguida. Bueno, pues mirad, yo he cosido ya las pinzas de, de esta capuchita y ahora lo que voy a hacer va a ser poner derecho con derecho de las dos piezas veis se pone derecho con derecho y se busca las, las guías que tenemos de dibujo siguiendo estas líneas pues vamos a coser nuestra capucha y vamos a hacerlo desde el principio, o sea, desde todo lo que nos dé el medio centímetro que he dejado de costura, dando la vuelta, 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 hasta aquí abajo del todo, o sea, media luna hasta aquí, pero cosemos hasta el final de, del margen de costura. Yo ya he hecho lo que es la capucha de del abrigo, la parte exterior, nos quedará así, veis ya cosidita, fijaros cómo está todo de hilos. Nos quedará así, preparada solo ya para ponerla sobre el abrigo. Pero antes vamos a, a seguir por, por un orden. Primero vamos a coser a máquina esta parte de aquí. Después vamos a coger nuestro abrigo y lo vamos a poner con el derecho mirando hacia nosotras. Así nos ha quedado después de haberlo cosido a la máquina. Ahora vamos a cogernos una manga y yo he marcado la parte del derecho. Perdón, la parte del delantero, que sería esta. Entonces vamos a poner derecho de la manga con derecho de la tela y el delantero con el delantero. Vamos a coger esta manguita. Voy a cortarle todo este margen. Y vamos a ubicarla así. Mirad, el centro de la manga lo vamos a poner en el centro del hombro y vamos a unir la marca que tenemos hecha en el hombro con la marca de la manga. Y ahora nos vamos a ir trayendo de esta forma hasta el final de, de la sisa. Y en esta parte hacemos exactamente igual. Nos lo traemos hasta el final de la sisa. Y ahora en esta posición vamos a ir a la máquina a coser todo alrededor de esta sisa. Una vez que luego le demos la vuelta nos va a quedar de esta forma. ¿Veis? Yo voy a poner la otra manga igual que esta, y voy a ir a la máquina. Voy a coser esta parte de aquí y la capucha del forro. Pues ya lo hemos cosido a máquina. Mirad cómo queda la parte del derecho, ya nos queda con las manguitas puestas y los delanteros y la espalda. Ahora vamos a darle la vuelta, lo vamos a poner del revés. Vamos a poner los delanteros hacia adelante, las mangas a los lados y hacia abajo vamos a poner la espalda. Ahora vamos a coger la manga del forro. Ya sabéis que habíamos marcado lo que iba a ir hacia la parte del derecho y lo vamos a coger en esta posición. Y vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser la manga. Como de esta forma, cosiéndolo así, nos va a quedar lo que se llama las costuras embutidas. Quiere decirse que cuando se abre la prenda no se ve ni el derecho ni el revés. Queda todo perfectamente eh, escondido y queda muy rematado, queda muy curioso y muy limpito. Y en esta posición vamos a coser un pespunte a máquina en línea recta por donde tenemos marcado. Y vamos a hacer igual con la otra manga. Vamos a poner derecho de la tela del abrigo con el derecho de la tela del forro. Vamos a hacer que nos coincidan las marcas de, de lo que serían las costuras y por esas marcas vamos a pasar un pespunte a máquina. De qué forma más sencilla nos quedan súper bonito el abrigo por dentro y por fuera. Bueno, pues yo voy a coser este, esta costura y esta otra, y ahora enseguida seguimos avanzando. Bien, pues ya le he cortado un poquito aquí las, la costura, voy a costar un poquito más. Y ahora ya vamos a terminar de coser nuestro abrigo. Después le tengo que dar un buen sacudido porque está fatal. Mirad, vamos a poner costura con costura y vamos a buscar las, las marcas que tenemos hechas aquí. vamos a, que, a ver que nos coincidan todas las, las marcas que tenemos es que hacer así y estas también nos tienen que coincidir Y ahora vamos a ir juntando estas costuras y sobre todo que nos vayan coincidiendo unas con otras. Y juntaremos los costados. Y de esta forma nos vamos a ir a la máquina de coser. Y vamos a coser desde el final de, de la costura, del margen de costura, todo seguido hasta el final del costado. Y así nos va a quedar... Como veis, ya tiene la forma de, de abriguito y va quedando súper bonita. Y ahora esta la vamos a hacer exactamente igual. Vamos a unir las dos costuras que hemos hecho de los dos tejidos diferentes, y al mismo tiempo vamos a buscar las costuras, las líneas que teníamos ya marcadas. Entonces voy a coger aquí. Y voy a coger aquí, veis, tienen que coincidir las dos, y ahora hacemos también coincidir estas líneas, estas, estas marcas, y vamos a seguir. Haciendo coincidir costuras con costuras y el costado, y ya lo tendríamos. Ahora ya nos vamos a la máquina de coser. Cosemos todo lo que tenemos ya pasado por la. con los alfileres. Y también esto, en el momento que ya esté todo recortado, nos va a sentar todo perfectamente. Pero ahora está todo con alfileres y parece que no tiene muy buena presencia. Vamos a coser todo esto y toda esta parte. Y ahora vuelvo con vosotras para seguir montando el. El forro. Mirad, yo lo voy a hacer en el forro porque aquí, como veis, está todo lleno de, de pelusilla. El siguiente paso que vamos a hacer en el forro y en el, en el abrigo cuando tengamos hecha toda la parte esta que tenemos que coser, el siguiente paso va a ser coger el centro de nuestra espalda, que lo vamos a marcar con el patrón. Mira, vamos a coger aquí las marcas que teníamos hechas y vamos a marcar aquí el centro de la espalda y vamos a hacer unir derecho con derecho y vamos a coger la costura del centro de la capucha la vamos a poner con el centro que hemos marcado. Vamos a coger el centro, vamos a coger la línea que tenemos marcada y vamos a salir al centro y a la línea que tenemos marcada. Y así de esta forma lo ubicamos en un momento. ¿Veis? Y ahora vamos a ir dando la vuelta. Vamos a poner la pinza sobre el, el hombro, sobre la costura del hombro. Y vamos también a marcar. Y ahora con esta. Nos vamos a venir hasta donde nos dé porque aquí tenemos la, la vista, el doblez de, del abrigo. Entonces no nos va a llegar hasta el final. Nos vamos a quedar un poquito antes. Vamos a ir cogiéndole la forma del cuello y vamos a coserla desde. Esta sí que es solo desde donde tenemos la marca. Nos vamos a olvidar de, del resto de la costura. Solo desde de donde tenemos la marca, desde donde tenemos la marca, vamos a dar la vuelta por todo el cuello hasta el final del otro lado. Y esto lo vamos a pasar a máquina y lo vamos a hacer exactamente igual con el tejido del abrigo. Son los mismos pasos. Y cuando la tengamos cosida, pues nos va a quedar así. Parece una capa. Lo vamos a poner así que parezca más un abriguito. ¿Veis? Nos va a quedar así. Entonces, yo voy a coser esto a máquina. Voy a coser todo el, el contorno de, del abrigo y le voy a poner también la capucha al abrigo. Bien, pues ya la hemos pasado a máquina. Ahora vamos a cortar todo el sobrante de las costuras y vamos a ir terminando. Bien, tenemos la manga en esta posición y lo que vamos a hacer va a ser girar solo la parte del abrigo y sacarla y dejar dentro la parte del forro. Y de esta forma nos va a quedar lo que os decía, el forro el abrigo completamente forrado, pero nos va a quedar todo prácticamente como si fuese un abrigo, un abrigo reversible. Nos va a quedar igual por el derecho que por el revés. Todas las costuras van a quedar escondidas. Bien, pues ahora ya con esto así, yo ya he cosido también la capucha al, al forro y voy a cortar un poquito también las costuras. Bien, pues el forro ya lo tendríamos preparado solo ya para coserlo al abrigo. Y ahora lo que nos queda del abrigo es ponerle la capucha, que la vamos a hacer igual que hicimos la del forro. Ya sabéis, derecho con derecho. Voy a cortar aquí, que tengo un montón de... Derecho con derecho. Hacemos coincidir la pinza con el, con el hombro. Y lo llevamos hacia adelante. Y está exactamente igual. Bien, pues voy a la máquina y ahora ya mirad qué bonito queda, es que es súper gracioso, <laughs> súper bonito. Bueno, ahora vuelvo. Bien, pues ya lo he pasado a máquina y le he dado la vuelta a las manguitas, dejando dentro el forro. Y en este momento, si vais a ponerle bolsillos. O alguna cosita, algún adorno, lo tendréis que hacer ahora, porque luego ya cuando el forro esté puesto ya no quedaría igual de bonito. Yo eh, estoy ahí un poco con cerrarlo o no cerrarlo. Creo que lo voy a dejar abierto, porque eh, me parece que es tan tan peluchito, tan tan mimoso, que no sé. Pienso que cualquier cosa que le ponga no me va a gustar. Aparte que es muy grueso y entonces se va a hundir todo lo que, lo que haya. Mirad, yo había pensado ponerle este tipo de, de enganche en un lado y cogerlo aquí de esta forma. Pero no me acaba de convencer los botoncillos ahí. La verdad es que no. No me hace mucha gracia. Creo que lo voy a dejar abierto. Y como mucho, creo que le voy a poner una lazada. Mira, ¿veis? Es que no me, me acaba de convencer. La verdad es que no. Pues lo voy a dejar así. Lo voy a dejar completamente suelto. Y lo voy a hacer como. Pues, ¿sabéis qué? Le voy a meter aquí. Creo que le voy a hacer aquí una pequeña forma redondita y lo voy a dejar así tal cual. Voy a coger un, un trocito de, de la tela esta y le voy a dar aquí un redondito. Y yo creo que con esto va a estar mucho más gracioso. Eh, tampoco le voy a poner bolsillos, le voy a hacer un abrigo completamente suelto. Bueno, pues eh, vamos a cogernos el derecho del abrigo con el derecho del forro. Y vamos a juntar derecho con derecho. Costura con costura. Y la línea que tenemos marcada todo junto. Todo tiene que coincidir. Aquí. Bien, pues vamos a empezar a unirlo de esta manera. Y todo esto lo vamos a hacer por todo el contorno del abrigo. Yo después en el molde os voy a dejar puesto ya todos los cambios que he hecho en este. En este abriguito para que así a vosotras también os resulte fácil, os dejaré la opción de dejarlo recto y os dejaré la opción de dejarlo redondito, vale. Así ya cada una que lo haga como, como más le guste, y lo único que quería deciros es que vamos a hacer todo el contorno del abriguito. Vamos a dejar las mangas por la parte de dentro porque no nos van a molestar para nada, y vamos a hacer todo el contorno. Menos la parte de aquí abajo que vamos a dejar un trocito abierto para dar la vuelta. Entonces, yo voy a ubicar todo esto porque es que está haciendo mucho mucha pelusilla y se me está poniendo todo muy, muy sucio. Dejarme ponerle todo el contorno, lo pasaré a máquina. Las manguitas deben quedar dentro, y una vez que lo tenga ya pasado a máquina, volveré solo para dar la vuelta y terminar de rematarlo. Bueno, pues ya le hemos cosido y he recortado todos los excesos de costura. Y bueno, pues todos los hilillos y todo lo que va quedando. Fijaos cómo está todo, está todo súper sucio. Después de, de terminar con este tejido, si vosotras lo utilizáis, no olvidéis limpiar muy bien vuestra máquina de coser, porque necesita una buena limpieza y un poquito de aceite. Ya que este, este, tejido suelta muchísima, muchísimo pelito pequeño, y eso es muy malo para nuestras máquinas. Bueno, pues vamos a darle la vuelta, y mirad cómo ha quedado, qué bonito. Ahora lo único que me queda es: voy a coger aquí todo esto, estas dos telas y las voy a poner en esta posición voy a pasar un pespunte para afianzar estas dos, estos dos tejidos y que no se me muevan así tampoco quedaría feo ¿eh? dejándoles un como una especie de vista no quedaría nada feo pero vamos para hacerlo más fácil lo vamos a hacer de esta forma Vamos a coger estos dos tejidos y vamos a pasar un pespunte. Ahora quiero comentaros cómo vamos a, a coser las mangas. Vamos a sacarlas de la parte de dentro y en la posición que nos van. Esta es la costura de, de la parte de abajo y esta es la parte de arriba. Bien, pues en esta posición. Vamos a ponerlo así. Por donde van las marcas, vamos a doblar hacia adentro y esta, por ejemplo, que tiene la parte del centro, la vamos a poner sobre la parte del hombro. Y así, de esta forma, vamos a ir uniendo la costura, costuras con costuras, y dándoles la forma. Bien, pues así de esta, de esta manera, una vez que esté ya bien cogidita, nos va a quedar pillada a lo que es el, el abrigo y no se nos va a mover. Eh, yo voy a hacer la otra manga igual que esta. Voy a pasar todo el pespunte alrededor del, del abrigo y ya de paso voy a cerrar la parte de aquí abajo y ya daríamos por finalizado este, este proyecto. La verdad es que es muy simpático. Me gusta mucho porque es muy, muy suave. <laughs> Tiene un tacto muy agradable. Vale, pues vamos a máquina y enseguida vuelvo. Pues ya está. Eh, se me olvida comentaros que cuando cosáis las mangas al, al forro solamente tenéis que coger lo que es el tejido de forro. Tiene que quedar completamente suelto de lo que es la, la chaqueta no coserla a, todos, a todas las piezas, solamente a lo que es el, el forro. Y yo al final, bueno, pues le he dado la vuelta para que veáis cómo la he cosido y veáis que las mangas sientan perfectas. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerlo todo del derecho. Y así ya veremos terminado este abrigo. Tengo que, que limpiarlo bastante porque tengo que pasarle la plancha porque aún te dan. Tengo restos de bolígrafo, pero le voy a pasar solo el calor con, con vapor porque no quiero que se me, se me aplaste el, este tejido. La verdad es que es un tejido muy bueno, pero es muy sucio de, de trabajar. Os recuerdo que si lo utilizáis, debéis limpiar vuestras máquinas de coser en cuanto terminéis de coser este. Este abriguito y si tenéis oportunidad, en vez de este peluchito. Utilizad manta, manta polar, forro polar también se le llama, y, y os, os, será también, os dará el mismo, el mismo resultado, pero será mucho más limpio a la hora de trabajar con él. Bueno, pues mirad, así es como nos ha quedado. Ya le he pasado también el pespunte a todo, todo el contorno de, del abrigo, ¿veis? Aún tiene restos de, de bolígrafo que se lo tendré que quitar, y bueno, pues es, así nos va a quedar. De esta forma. ¿Veis qué mono que queda con, con los picos redondeados? Queda muy simpático. Y bueno, pues esta sería la capuchita. Mirad qué mono que queda. En, no se lo voy a poner a... Bueno, sí, vamos a ponérselo. Que veamos cómo le queda. Bien, pues vamos a probárselo a, a nuestra Ica. A ver cómo le queda. Pues mirad, qué mono le queda. Qué gracioso. Mirad, queda ideal. Me encanta. Me encanta, me encanta. Queda súper, súper bonito. Bueno, pues vamos a, a reservarlo. Vamos a quitar el abrigo, después ya pasaré todo el vapor para quitarle todos los colores que tiene de, de la pintura y vamos a empezar ahora ya con maquillaje y peluquería.